viajando más que nada la parte de México y de Centroamérica. Ahí fuimos aprendiendo un poquito acerca de esta filosofía de vida, de este trabajo en relación a la tierra, en relación a la gente, a una vida autosuficiente, ¿no? A tratar de dejar algo para las próximas generaciones, aprendiendo del frío, aprendiendo del calor, aprendiendo del agua, de la seca, de las plantas, de los animales, aprendiendo a relacionarnos mejor. Bien contentos, hace ya 10 años que estamos con la permacultura, una herramienta en estos momentos de crisis que nos da una posibilidad de saber a dónde podemos ir. Es una posibilidad de ser soberanos y ser seguros en nuestros sistemas a nivel individual y a nivel comunitario. Es una herramienta que empodera a la gente y que empodera a la comunidad. Es un método de diseño. Es un diseño que proyecta a largo plazo una vida en donde podemos generar nosotros mismos el agua que necesitemos, el alimento que necesitemos, la energía que necesitemos, un techo seguro. Esos diseños pueden ser desde algo simple a algo complejo. Y todo depende en sí de la información y de la imaginación que pueda llegar a tener el diseñador que haga el proyecto, ¿no? Tiene unas bases súper interesantes para nosotros, que son la naturaleza como maestra principal, un maestro del ecosistema local, sea la selva, sea el pasto, sea la laguna, del conocimiento que nosotros tenemos que indagar cuando llegamos a un determinado lugar para saber quién es la cultura que vive en el lugar, o cuáles son sus alimentos, cuál es la forma de ver el mundo, cómo es la forma de relacionarse, cómo era antes, cómo es ahora. Esa es la cultura a la cual nosotros también tenemos que indagar en ese conocimiento y del cuidado de la tierra, del cuidado de la gente. Eso es lo que trabaja la permacultura.